Hola, ¿cómo se encuentra hoy tu fe? Quizás te falta o consideras que no tienes. A lo mejor tu fe está en perfecto estado. Cualquiera que sea el caso, recuerda estas palabras del apóstol Pablo. La fe viene como resultado de oír el mensaje. Y ese mensaje que se oye es la palabra de Jesús. Ven al Creador ahora, recibe lo que te ha preparado para hoy con nosotros en este programa. Tu fe lo necesita y siempre lo va a necesitar. Así que acompáñanos y dale un tiempo de paz a tu vida. Bienvenidos. Sabio ni el ideal, no es por mi fuerza o voluntad, no es mi apariencia ni por mi actuar, solo es su amor, no es lo que tengo. No es lo que soy, no es lo que digo, ni lo que doy. Hoy de rodillas, con humildad, perdón me das. Grande amor mostra. Es la esperanza tan grande que me cubre a mí, grande amor mostraste. Aquí no significa que es el final, es la victoria de mi Jesús, pues me salvó, Él me salvó. Grande amor mostraste. Gracias.
es un placer saludarles y darles la bienvenida a otro de los temas de nuestra serie llamada Maravillas de Dios. El tema que consideraremos hoy lleva por título Quiero, sé sanado. Puesto que está basado en las Sagradas Escrituras, vamos a tener una palabra de oración pidiendo a Dios que nos dé la sabiduría para comprender su palabra. Oremos. Nuestro Dios, invitamos tu presencia y tu compañía para que con tu buen espíritu nos orientes para comprender las Sagradas Escrituras, poder aplicarlas también a nuestra experiencia personal. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El relato de esta ocasión se centra en un acto de sanidad de Jesucristo. No es una sanidad de poca importancia. Se trata de una sanidad en un caso extremo. Vamos a hablar de la sanidad de un leproso. El relato se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, donde en el versículo 35 dice: y levantándose muy de mañana, mucho antes del amanecer, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y Simón y los que estaban con él salieron a buscarle. Y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a las ciudades vecinas, para que también allí predique el Evangelio, porque para esto he venido. Y en esa condición se encontraba, predicando en las sinagogas de ellos por toda Galilea, echaba fuera demonios, y vino a él un leproso, rogándole y arrodillándose ante él, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Era una gravísima condición la del enfermo. La lepra, un flagelo de la humanidad. Si bien en varias regiones del mundo este ha sido erradicado, sin embargo, las noticias nos traen acontecimientos donde se registran lugares donde la lepra aún es un contagio, aún es, sigue siendo un flagelo, sigue siendo una enfermedad de tristes consecuencias. Si bien la medicina ha desarrollado tratamientos para mejorar la condición de aquellos que la padecen, hay hospitales y sanatorios dedicados en forma exclusiva a tratar este mal, sigue siendo una realidad y es un asunto de, en algunos casos, vida o muerte. En el tiempo de Jesús así lo era. El enfermo, a quien se le declaraba la lepra, era examinado. Luego que se comprobaba su condición, distinta de cualquier otro mal cutáneo, era declarado leproso y por ende tenía que salir del entorno familiar. Era excluido de la sociedad. El leproso tenía que ir a vivir lejos de la ciudad, a un lugar donde compartía quizá con enfermos de la misma condición. Si eventualmente le tocaba acercarse a algún ser querido que le hubiera ido a dejar alimentos, esa persona tenía que dejar el alimento y apartarse luego. Entonces el leproso acudía al lugar con un manto, algo que cubriera sus llagas. La lepra avanza desde la piel hacia los tejidos internos del cuerpo. En muchos casos, los enfermos se dañaban a sí mismos, puesto que produce la tumefacción de los miembros que están afectados, la persona sin quererlo, al moverse, se pasa a llevar y se hería, y muchas veces trozos de su piel quedaban fuera. Era en realidad una situación dolorosa, tremendamente caótica para una persona. Difícilmente un leproso entraría incluso a los caminos que comunicaban con la ciudad. Los transeúntes le arrojarían piedras. En su vagar por el lugar o sus recorridos,
La sociedad le había impuesto la necesidad de proclamar delante de sí mismo su condición. Y se escuchaba el grito de ellos cuando se acercaban para que la gente precavida se apartara. Y gritaban los leprosos: inmundo, inmundo, estoy inmundo, apártense. En esa situación se encontraba este enfermo. Sin embargo, la Biblia presenta el cuadro en el cual él, habiéndose informado de la presencia de Jesucristo, acudió en su busca. ¿Por qué? Seguramente, como un miembro de la comunidad religiosa, había varias veces escuchado las sanidades de Naamán que había llegado a él por medio del profeta Eliseo. Este capitán había sido sanado de su enfermedad de la lepra sumergiéndose 7 veces en las aguas del río Jordán a la orden del profeta. Los casos de sanidad de la lepra eran llevados de boca en boca porque eran pocos. Era una maravilla. Sin embargo, este hombre escuchó acerca del profeta de Nazaret llamado Jesús. Supo de su bondad, de su preocupación por el ser humano, de sus actos maravillosos y milagrosos en favor de la recuperación de la salud. Se dice de Jesús que muchas veces cuando él pasaba por una aldea, luego que él había estado, no se escuchaba en esa aldea ningún clamor, no había tristes, todo era alegría, porque a su paso Jesús dejaba bendición. Siendo así, este hombre decidió en su corazón hacer lo posible. Nuestros programas anteriores han dedicado tiempo y pensamiento a la idea de que el hombre que busca ser sanado, la persona que busca ser sanado, necesita movilizar su voluntad y hacer todo lo posible, lo que esté a su alcance, para mejorar en su condición. Ser sano, apreciado amigo, no siempre significa no padecer ninguna enfermedad. Lo decimos desde la perspectiva de este programa. Estar lo mejor posible podríamos nosotros catalogarlo como el camino hacia la salud. Procurar ocupar los medios que Dios ha dispuesto para nuestro bienestar. Tener un pensamiento positivo, especialmente echar mano de la fe, de la perseverancia, de la paciencia. La salud se recupera paulatinamente. Otras veces es necesario sobrellevar los problemas de la salud con un ánimo pronto para poder sobrellevar la vida también con sus desafíos y sus cargas. Es importante que este hombre puso en ejercicio las fuerzas que le quedaban. Pensó, razonó. Es probable que antes de acudir a Jesucristo, su corazón se elevara a Dios en una oración sincera, fervorosa. Permite que esté allí. Permite que me acoja. Que su bondad sea para mí también. Que la gente no me expulse antes a pedradas. Él hizo todo lo posible. Se aventuró en una aventura de fe, en un camino que le podría llevar a una mejoría en su condición. La Biblia relata que, postrándose en sus rodillas, se puso delante de Jesús y le rogó. Dice, vino a él el leproso rogándole y arrodillándose ante él, le dijo, verso 40, del capítulo 1 de Marcos, si quieres, puedes limpiarme. Nos preguntamos, ¿hay algo de razón en el ruego de este enfermo? Cuando él habla acerca del Señor, le dice, depende de ti, si tú quieres. En anteriores capítulos de este programa, hemos señalado la buena voluntad de Dios por la humanidad. Él ciertamente desea nuestro bienestar. Él está a favor de nuestra recuperación. Dios, en su maravillosa bondad y sabiduría, ha provisto en el organismo humano
la capacidad de restauración. Se ve en los complejos sistemas del cuerpo humano que procuran restaurar el organismo de una manera maravillosa y sumamente misteriosa para una persona sencilla. Los médicos se asombran. La gente de ciencia ve una condición de diseño tal que el cuerpo humano no solamente puede estar bien, sino que también recuperarse y restaurarse por los delicados mecanismos que Dios puso en el cuerpo humano. Cada órgano es una maravilla de su sabiduría. Todos los elementos que Dios ha puesto en el propio organismo tienden a la restauración. Algunos han dicho, es cosa de dejar a la naturaleza obrar. Hay quienes han probado con una alimentación sana. Hay quienes han probado con ejercicios para poder restaurarse. Pero de todas las maneras posibles, el ser humano ha de echar mano de los elementos que Dios puso en su propia naturaleza y también en el medio ambiente para poder recuperar el tono saludable de su organismo. En el caso de la lepra, como una enfermedad de mal pronóstico, no cabían demasiados elementos que usar. Más bien se aislaban las heridas, se procuraba que los miembros no quedaran expuestos a un roce innecesario o a un golpe eventual que se pudiera producir accidentalmente. Privado de la capacidad de sentir, la persona se veía expuesta a tener un daño grave sin darse siquiera cuenta, porque no tenía esa capacidad del dolor. Entonces, se le vendaba, se arrebozaba y se consideraba que incluso el aliento del leproso pudiera ser contagioso. Cuando Jesús vio al leproso acercarse, no reaccionó como la multitud. La gente se apartó desesperada. Un leproso podía contagiarles. Simplemente Jesús lo miró. Con bondad fijó sus ojos sobre aquel hombre. Se ha dicho que no hay seguridad respecto a los ojos del Señor. Se ha especulado respecto a qué retrato pueda reflejar mejor tanto su linaje, sus características singulares, y muchos han pensado si él peinaría su cabello de tal manera y de qué color serían sus ojos. En este programa no te podemos decir de qué color eran los ojos de Jesús. Pero sí podemos asegurar una cosa, que cuando él ponía sus ojos sobre un ser humano, sus ojos estaban llenos de compasión, de ternura y comprensión para esa persona. Los ojos del Señor se fijaron sobre el leproso. El leproso estaba expectante. No sabía cómo sería la recepción, qué le diría el Señor. Pero se confió a la misericordia de Dios. Se confió a la bondad de aquel maestro Galileo. Y el Señor respondió a esa fe con las siguientes palabras. Dice la palabra de Dios, Jesús extendió su mano y le tocó. Esto alarmó a la concurrencia. La gente evitaba el contacto físico con el leproso. Se temía contagiarse. Pero Jesús avanzó. En el tiempo aquel se consideraba que la lepra estaba asociada a una conducta inmoral. Se pensaba que quienes la contraían habían sido personas que habían ignorado los principios religiosos y morales de la época. Como muchos hoy en día piensan, de un enfermo algo malo habrá hecho. ¿Por qué está así? Llegó a tal la tradición que se le llamaba a la lepra el dedo de Dios. Significaba que un enfermo de lepra había sido tocado por el Eterno y había entonces experimentado su castigo. Nada más lejos de la realidad. La palabra de Dios dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dijo el Señor a través de su profeta Jeremías, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que esperan. No temamos
acudir al Señor con nuestras dificultades. Jesús tocó al leproso. El toque de su mano fue un toque sanador. La palabra de Dios registra y dice: y al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Jesús entonces le percibió rigurosamente y despidiéndole le dijo: no lo digas a nadie, ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza y purificación lo que Moisés mandó como un testimonio de ellos, para ellos. Jesús procuraba alcanzar el corazón de los dirigentes de Israel para demostrar que Él era el Mesías. De hecho, amigo, amiga, Jesús no solo puede sanar la lepra como condición física. La Biblia declara en forma categórica que la lepra está representada también el desvarío de la humanidad lejos de Dios, la incredulidad que se extiende como una pandemia de corazón a corazón. Pareciera ser cada vez más popular negar a Dios, hablar de Él de una manera despectiva. Hemos dejado a Dios lejos de nosotros. La sociedad gime y está en angustia por causa del efecto de la incredulidad cada día más abundante. Pareciera ser sencillo que una persona traspase a otro sus conceptos acerca de la existencia de Dios en forma negativa. Sin embargo, hay lugar para la fe. Queda lugar para todo aquel que busque en Dios ayuda para sus males, no solamente físicos, también espirituales. Toda aquella herida desahuciada, llámese en el corazón, en el alma, Jesús puede sanarla. Podemos acudir a Él tal como somos. La Biblia dice a través del profeta Isaías: venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios quiere sanarnos. Dios quiere que seamos perdonados. Dios quiere que miremos a Él con esperanza. Este enfermo nos da un ejemplo. Él acudió al Señor. Se sentó y luego se arrodilló en su presencia. Hay quien ha dicho: hay muchos enfermos que estarían mejor en vez de estar postrados si se pusieran de rodillas. Que Dios te bendiga y te guarde. Oremos. Señor, bendice nuestras vidas con la salud que viene del cielo, en el corazón y en nuestra mente. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora te tengo una misión. ¿Cuán grande es tu amor y cuán grande es tu esfuerzo por amar a los demás? El apóstol Pablo escribió en la Biblia, en su segunda carta a los Tesalonicenses, que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. La misión es esa, que sigas las palabras del apóstol, al menos hasta que nos encontremos en el próximo capítulo de Tiempo de Paz. Te invito a seguir en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.